Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Guatemala en contra de Nicaragua. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya le das si crees que la selección de Guatemala vencerá a Nicaragua. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos transmisiones de la Liga MX y del fútbol en general. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con estos partidos amistosos internacionales. Cracks, antes de pasar a los horarios, a la transmisión de este gran partido, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos a la selección de Guatemala. Después del enfrentamiento que tuvieron en el Estadio Azteca contra México, el combinado dirigido por Ameirani Villatoro viajará a Managua para disputar su tercer partido del año. Y es que amigos, la semana pasada la selección de Guatemala no pudo con México y le tocó perder 3-0. Pero ahora llegan un poco motivados y tratarán de sacar el triunfo contra la selección de Nicaragua, previo a las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Y es que amigos, ambas selecciones se vieron las caras recientemente, cuando disputaron otro juego de carácter amistoso que se celebró el año pasado, y en esa ocasión Guatemala se llevó la victoria 1-0 con anotación de Luis Martínez. Cracks, para este enfrentamiento tenemos como novedad que Ameirani presentará modificaciones en la nómina de jugadores respecto a la que utilizó en México. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Guatemala y Nicaragua podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 3 o de Tigo Sports a partir de las 7 p.m. o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si tienes alguna duda, ya que yo te la estaré contestando al momento. Y bueno amigos, nos vemos para un próximo video.